Siguen creciendo las búsquedas en internet en más del 900% en todo lo relacionado a probióticos, prebióticos y posbióticos. Y como siempre, en Cosmetic Latam les traemos toda la actualidad. Si quieres saber qué son, cómo se utilizan en la industria cosmética y qué opciones tenemos en el mercado, te invitamos a conocer todo sobre esta gran tendencia de la mano de un experto. En una entrevista que publicamos en nuestro portal CLR Berlín, nos adelantó sobre la fuerte tendencia en el uso de activos probióticos en cosméticos. Es por eso que invitamos nuevamente a Francisco Fernández de CLR Berlín para que nos anticipe y nos cuente por qué de este interés en los activos y cuál es la importancia en la industria cosmética. Buenos días, Francisco, gracias por estar nuevamente con nosotros. Buenos días, Vanessa, muchas gracias a vosotros por la invitación y un placer volver a estar con vosotros en la revista Cosmetic Latam. Bueno, las modas y las tendencias en la industria van variando y los activos probióticos siguen aumentando a medida que pasan los meses. ¿Por qué cree que el interés continúa y, según su experiencia y conocimiento del mercado, en qué se basa este interés? Bueno, la verdad es que cabría decir que no solo simplemente este interés continúa, sino que está aumentando y vemos que está aumentando. Algo que hemos visto todos en los últimos años es que, por ejemplo, en otros mercados, como podría ser la industria alimentaria, desde hace ya varios años vemos que va aumentando la cantidad de productos alimentarios en el supermercado con claims, en cualquier caso, reclamos parecidos a probióticos, posbióticos, etc. Es decir, podríamos decir que en general la gente cada vez está más familiarizada con este tipo de claims, con este tipo de, digamos, de reclamos, y cada vez les interesa más. En la industria cosmética, esto es algo que nosotros hemos visto que también sigue aumentando. Creo que es importante recordar siempre que CLR Berlín fue la primera, allá por los años 50, empresa a nivel mundial en aplicar el uso, las propiedades de los activos probióticos a la industria cosmética. Entonces, a partir de entonces, con el paso de los años, este interés ha sido mucho más general, ha ido, por supuesto, aumentando, y en zonas geográficas, en países como en Estados Unidos, Europa, incluso Asia, este interés es ya realmente importante y la mayoría de fórmulas cosméticas ya tienen este tipo de claims. Esto es algo que también estamos viendo, esta tendencia a comenzar desde hace unos años en el mercado latinoamericano, y de hecho vemos que año a año cada vez el uso de fórmulas o la producción de fórmulas finales con claims como probióticos, posbióticos, etcétera, va aumentando, y cada vez lo vamos viendo que lo va haciendo de una forma más importante, exponencialmente, y por lo tanto quiere decir que realmente es una tendencia que ha llegado para quedarse. ¿Cuáles son los activos que ofrecen para los fabricantes de cosméticos y en qué tipo de aplicaciones se puede utilizar? Bueno, la verdad es que las aplicaciones finales en las que podríamos trabajar con la tecnología probiótica son bastante, bastante amplias. De hecho, vamos a ver ahora alguna, pero por supuesto incluso nosotros mismos tenemos más. En este momento quizá me gustaría dos productos que estamos trabajando mucho en los últimos años, estamos probando con nuestros clientes, me gustaría quizá enfatizar un poco sobre ellos. El primero sería Pro Renew Complex y el segundo Repair Complex. Ambos, como digo, con tecnología probiótica, en cualquier caso son dos posbióticos. El segundo que hemos nombrado, Repair Complex, es un activo, ya digo, un activo posbiótico realmente interesante y que puede utilizarse en diferentes tipos de formulaciones. ¿Por qué? Lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que la radiación solar, la radiación ultravioleta B, es fundamental para la vida, pero trae también una serie de problemas a nuestro organismo, a nuestra piel, empezando por las células. ¿Por qué? Porque esta radiación puede inducir daños en el ADN, ya que el ADN, hay que tener en cuenta que está formado por bases heterocíclicas aromáticas que evidentemente sufren con esta radiación ultravioleta. ¿Cuándo se crea este daño? Lo que sabemos es que se disminuye la cantidad, la producción de la interleucina 12 en favor de la producción de la interleucina 10. Es decir, son dos interleucinas que cuando una aumenta la producción, la otra disminuye.
disminuyendo la producción de la interleucina 12, lo que nuestro organismo hace es disminuir, digamos, la respuesta inmunitaria que nosotros damos a este daño que hemos ya nombrado en el ADN por la radiación de la luz ultravioleta. Así pues, lo que Repair Complex hace es aumentar la producción de esta interleucina 12, consiguiendo disminuir la producción de la interleucina 10. Y esto lo que entonces hacemos es dar una respuesta de nuestro organismo, da una respuesta a los daños causados por la radiación ultravioleta en el ADN y como consecuencia en las células. Es decir, lo que nosotros hacemos con Repair Complex es conseguir reducir el efecto del fotoenvejecimiento. Conseguimos prevenir el envejecimiento celular y como consecuencia el envejecimiento de nuestra piel. Por otro lado, como hemos comentado, ProRenew Complex. ProRenew Complex es más nuevo en el mercado, lo hemos presentado hace más recientemente, pero es un activo realmente interesante y muy conocido por la industria cosmética. Lo que nosotros hacemos, los estudios más clásicos, más tradicionales que tenemos, es de ayudar en el proceso de regeneración de la piel. Como sabemos, nuestra piel se regenera en un proceso que dura entre las 4 y 6 semanas, las células se forman en la capa interior y poco a poco van subiendo hasta que llega el proceso de descamación, y ProRenew Complex ayuda en ese proceso, ayudando a las células a regenerarse y, por lo tanto, a la piel. También, como un activo postbiótico, hemos estudiado ProRenew Complex para equilibrar el microbiota. Y esto es algo realmente importante, el equilibrio del microbiota de nuestra piel, porque evidentemente manteniendo un microbiota sano conseguimos mantener una piel también sana e equilibrada. Para equilibrar el microbiota de nuestra piel necesitamos conocerlo muy bien y también saber que cuando hablamos de equilibrar no consiste en aumentar o disminuir la producción de una de las bacterias en favor de las otras, es simplemente reequilibrar el microbiota a las condiciones adecuadas antes de que se produzca cualquier tipo de daño. Y ProRenew Complex lo consigo hacer en tiempos realmente breves, en tiempos entre las 2 y los 7 días. De la misma manera, cuando hablamos, por ejemplo, de reequilibrio del microbiota de nuestra piel con ProRenew Complex, podemos extender también estos estudios, por ejemplo, a aplicaciones íntimas. De la misma manera, necesitamos reequilibrar el microbiota y ProRenew Complex, siendo un activo que viene de la bacteria Lactococcus lactis, encuentra en las zonas íntimas un buen medio para desarrollarse y así conseguir equilibrar el microbiota una vez que haya habido cualquier tipo de problema. Y por último, también tenemos estudios con ProRenew Complex, los más nuevos que hemos hecho de hecho, en estudio en cuero cabelludo. Es decir, de la misma manera que conseguimos ayudar en el proceso de regeneración de la piel, conseguimos ayudar en el proceso de regeneración del cuero cabelludo y por lo tanto conseguimos tener en tiempos realmente breves, nosotros tenemos estudios en fórmula champú en días alternativos, conseguimos obtener resultados ya en una semana de mejora de la calidad de nuestro cuero cabelludo. Al mejorar la calidad del cuero cabelludo, mejoramos o disminuimos problemas derivados como, por ejemplo, la caspa o otros problemas como un cuero cabelludo graso, etc. Por lo tanto, ProRenew Complex, gracias a su tecnología probiótica, puede ser aplicado en infinidad de aplicaciones cosméticas. ¿Y cuáles serían algunas de estas aplicaciones? Deme algún ejemplo para tener en cuenta. Bueno, en realidad, como hemos comentado, la verdad que serían muchísimas, pero por ejemplo, si pensamos, vamos a decir, en piel, simplemente en el cuidado del rostro, por ejemplo, cualquier tipo de fórmula anti-envejecimiento, es decir, en el cual necesitemos ayudar a nuestra piel en el proceso de regeneración de la misma. Por lo tanto, también cualquier tipo de fórmula regeneración de la piel, cremas de día, cremas de noche, etcétera. Podemos también trabajar con fórmulas que busquemos claims tipos de regulación del microbioma de nuestra piel, cualquier tipo de fórmula en esta línea. Evidentemente, ya lo hemos comentado, también tenemos estudios de cuidado del cuero cabelludo, por lo tanto, cualquier tipo de aplicación, cualquier tipo de geles para el cuero cabelludo, incluso en fórmula champú. Como hemos dicho, hemos demostrado que incluso en tiempos de contacto muy breves, en 2 minutos de lavado, conseguimos resultados muy buenos de mejora de la salud o del estado del cuero cabelludo. Y, entre otro tipo de fórmulas, por ejemplo, también de detergentes íntimos. Como hemos hablado, ahí trabajaríamos tanto en la regeneración de la piel, en ayudar al
proceso de regeneración de la piel también en zonas íntimas, como por ejemplo también de la regulación del microbiota de estas partes. Por lo tanto, podríamos también tener con Prorenew Complex, que además también trabaja pHs relativamente ácidos, que es exactamente lo que necesitamos en este tipo de fórmulas, conseguimos también trabajar para ayudar a las zonas íntimas, tanto en la regeneración de la piel como en el equilibrio del microbiota. Excelente, ya sabes. Si eres fabricante de productos para el cuidado personal y quieres seguir la tendencia que el consumidor está buscando, CLR Berlin tiene los activos y algunos ejemplos de formulaciones, ¿correcto? En la página web para poder utilizar, ¿verdad? Sí, exactamente. En nuestra página web tenemos bastantes fórmulas. Se pueden buscar por aplicación final, así que eso puede ayudar mucho al cliente para que sepa formular, es decir, si está buscando una aplicación específica, o también por producto. Puede elegir el producto y ver todas las fórmulas que tenemos. No necesita registrarse, por supuesto son gratuitas y da todos los consejos y las ayudas para poder formular con nuestros activos. Excelente. Muchas gracias, Francisco, por toda esta información de valor, como siempre. Y nos vemos en el próximo webinar, ¿verdad? Bien, nos vemos en el próximo webinar. Muchas gracias, Vanessa. Muchas gracias a la revista y un saludo a todos. Si te interesó esta entrevista, te compartimos aquí la lista de reproducción de todas las entrevistas que le realizamos a CLR Berlin con todas las tendencias en ingredientes para cosméticos. Recuerda que puedes ver muchas más noticias en cosmeticlatam.com.